Conviene no decirme que me quieres. Como me gusta no solo porque es de ascendencia colombiana, sino porque tiene una gran voz y es muy buena compositora. Se trata de Jessica Reyes, mejor conocida como Jessy Reyes, nacida en Toronto, Canadá, pero como decía, con ancestros colombianos. Se dio a conocer en 2016 con su sencillo Figures. Acaba de lanzar su primer álbum, Being Human in Public. La tercera canción del álbum es esta, Sola. Quieres, prefiero que te alejes, prefiero que me dejes sola. Te conviene no andar firmando papeles, ni subir los decibeles cuando estoy cerca de ti. Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver. Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras. Nunca te podría complacer. Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas, perdonan calladas. No hacen escenas, no piden nada. Yo no te podría complacer. No soy ese tipo de mujer. No me conviene andar soñando ilusionada, si no sirvo estando atada. Soy un águila volando sola. Necesito desvestirme tu perfume. Este aroma me consume. No te quiero confundir. Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver. Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras. Nunca te podría complacer. Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas, perdonan calladas. No hacen escenas, no piden nada. Yo no te podría complacer. No soy ese tipo de mujer. No pide nada, ay, yo no te podría complacer. No soy ese tipo de mujer. No soy ese tipo de mujer. La banda se llama Fatso y fue fundada en los años 70, presentándose regularmente en la serie de televisión Rutland Weekend Television. Después de 20 años se acaban de reunir de nuevo y editaron su nuevo álbum, se llama One by One. Esta es la canción que da título al mismo. Someone's got the answer. Someone knows the truth. Someone's got the recipe. Someone knows the cure. But they're too busy counting, wanna keep counting, gonna keep counting till they can't count anymore.
While we count the minutes, count the seconds, count the days, until the days run out and we're no more. On the phone, hold on a list that's much too long. The names keep coming off, but it's taking too long. I can't take this so long. One by one, maybe I can live again. One by one, maybe I can feel again. One by one, maybe I can live again. One by one, one by one. Single file, say why. Can't you see, I'm trying something new out. Try it out, try it out. Single file, say why. Can't you see, I'm trying something new out. Try it out, try it out. Cerramos con el hip hop de un colombiano, Esteban Camilo Hoyos Enríquez, quien inició su carrera en el año 2000. Nacido al sur de Colombia, en San Juan de Pasto, en el 89, inició su carrera en el 2000 y acaba de editar su álbum El Silencio de los Sueños. De allí escuchamos Tocar Fondo. Sueños nunca duermen, siempre se despierta. Perdón cuando es justo, me pita la condena. La realidad es justa, a mí te frena, papá. La vida, aunque tarda, siempre enseña, nana. Y si te empuja, no desesperes que tiene ayuda. Calma que el tiempo también te cura. Y la ley de la vida es que sanarán suturas del alma, de alma. Y si te empuja, no desesperes que tiene ayuda. Calma que el tiempo también te cura. Y la ley de la vida es que sanarán suturas del alma, del alma.
A veces tocar fondo es bueno para darse cuenta, si en verdad es uno o la vida. Quien juega la ruleta se deserta de ciertas metas por huirle a un compromiso y a esa voz que te aconseja. Haces caso omiso, quien no lo hizo, tal vez desaprovechó su juventud. Y al ver mi barba cada vez más blanca me perturba, que tal vez ese aquel fui yo y no tú. Cómo pedir perdón por errores que se cometen, sin saber que el querer es poder, y te conformas con pensar que vendrán tiempos mejores. ¿O eso dice quién? ¿Quién lo predice? Cómo ver el futuro, será claro oscuro. Te bendicen o maldicen. Siembras amor, recoges amor. Siembras rencor, recoges odio. ¿Cómo saber si la semilla que plantaste fue solo un preludio de lo que querías, o si tan solo fue una más entre bondades o fechorías? ¿Quién no ha pensado cómo será el día de su muerte? ¿Quién celebró, quién te lloró, quién te extrañará por dejar de verte? Inerte, ¿será una roca o es el complemento de lo que se mueve a su alrededor? Cada quien tiene lo que le toca, ¿o será falso aquello del karma y su cruda labor? La verdad siempre se le escapa de la lluvia, mi alma se escapa, soy un superhéroe sin capa. Al evitar tanto que llegue el karma, el perdón habla con mi almohada. Las lágrimas nunca dirán nada, porque al final son mentirosas burbujas llenas de agua. Si amas o no amas, la vida jamás lo vio. Si pierdes o si ganas, la existencia lo vio. El amor cuando se escapa es porque al odio le copió. Y el sentimiento que se muere, muere porque se olvidó. Bañados en sangre y retocados por instinto, ¿será esta letra acaso símbolo de la falta de cordura? O de pensar mirando nubes en deseos y amarguras. Te torturas para sentir que estamos vivos, te tatúas para decir que somos el reflejo de lo que vivimos y existimos. Tan solo mi darte a un espejo y acordarse en soledad de quienes te previnieron, con un te lo dijimos. Deseos legítimos que nos hacen reos de una realidad que no admitimos. Sueños nunca duermen, siempre se despiertan. Perdón cuando es justo, bebida la condena. La realidad es justa, a mí te frena, papá. La vida va aunque tarda, siempre enseña a nadar. Y si te empuja, no desesperes que tiene ayuda. Calma que el tiempo también te cura. Y la ley de la vida es que sanarán suturas del alma, del alma. Y si te empuja, no desesperes que tiene ayuda. Calma que el tiempo también te cura. Y la ley de la vida es que sanarán suturas del alma, del alma. Treinta minutos de música para hoy lunes con solo estrenos, lo último en el mercado de Khalid, Saturday Nights. Desde Michigan, Greta Van Fleet, You Are The One. Peter, Björk and John, el trío sueco Heaven and Hell. Jesse Reyes desde Canadá con ascendencia colombiana de su álbum Being Human in Public, la canción Sola. Fatso de los 70 con su nuevo álbum. Terminando con el colombiano Stan Mack desde Pasto al sur de Colombia con la canción Tocar Fondo. Como siempre, mañana los espero acá a las 8 para compartir 30 minutos de la música que más me gusta en Spreaker y después en los podcasts de Spotify como Pícoro On Air. Nos vemos mañana a las 8. Paz.